Continuamos entonces con el casting en vivo. Ricardo Arjona, vaya. A ver, señor Richard. Estamos ansiosos. Bueno, el público está ansioso de escuchar. ¿Tú no? Yo estoy ansioso de que haya una buena audición. El público está ansioso de escuchar la música de Ricardo Arjona. ¿Tú no? Quiero ver una buena audición. Basta. Pero está bonito, déjalo que sea. Ricardo Arjona es un poeta. Poeta. Sí. Ricardo, te escuchamos. Ya, muy bien, vamos a escucharlo. Adelante, por favor, diga con fuerza quién es y cante. Yo soy Ricardo Arjona. El reloj de pared, anunciando las 6:23. El pasado con sed, y el presente es un atleta sin pies. Ya son las 6:43 y el cadáver del minuto que pasó. Me dice así se vive aquí, te guste o no. Y la nostalgia pone casa en mi cabeza. Y dan las 6:50. ¿Quién te dijo que yo era el sueño que soñaste una vez? ¿Quién dijo que tú voltearías mi futuro al revés? Ya son las 7:16 y el cadáver del minuto que pasó se burla de mis ganas de besar la foto que dejaste puesta en el buró. Bien, Richard. Solo das tu venganza. Richard, hay algo ahí de la voz de Ricardo Arjona, su forma de cantar. No tenemos tiempo para otra. Tenemos que decidir en base a esta. Yo lo siento mucho, sé que quieren seguirse deleitando con estas maravillas de la poesía latinoamericana. Tienes que proyectar la filosofía, el pensamiento de Ricardo Arjona. ¿Por qué el presente? Pero otra, o sea. Yo creo que el timbre de voz se parece más, sobre todo en las partes altas, pero sí hay un parecido y ese es precisamente el problema. Pero es lo que para mí te va a catapultar a la siguiente ronda. Yo voy a decir que sí. Fernando. Vaya y tome un taxi, porque tiene que volver a la siguiente ronda. Bienvenido. Bienvenido a la siguiente ronda. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Mari dice que sí, que le encanta Ricardo Arjona. Muy bien, Mari, muchas gracias.